todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Palabra de Mujer. Este día es un día muy hermoso porque vamos a estar dialogando con hermanas originarias de hermosos pueblos que nos convocan para compartir sus saberes, su sabiduría desde las mujeres. El día de hoy nos está acompañando hermana Roxana Figueroa, una hermana del pueblo de Cerbror, de Salitre, y también está Ana María Top, hermana Maya Cachiquel, desde San Juan Zacatepeque, Guatemala, y también está hermana Telma, hermana Maya Shorty, que también viene de Guatemala. Y en mi caso, Lorena Cabnal, feminista comunitaria, Maya Xinca, también de Guatemala. Y darle la bienvenida a este espacio para poder dialogar a cada una de ustedes. Sean bienvenidas. Y algo que nos gustaría que platicáramos y compartiéramos entre estas experiencias de mujeres originarias es respecto de cómo estamos aportando desde nuestras experiencias, desde nuestras sabidurías, a la defensa de nuestro territorio cuerpo como mujeres originarias. Entonces, nos gustaría que escucháramos por acá, si te parece, Roxana, que nos compartieras. Bueno, desde la defensa de mi territorio cuerpo, seguir adelante. No doblegarnos por grandes que sean los problemas, ¿verdad?, que tenemos como mujeres y dentro del territorio y sobre todo como indígenas. Yo diría que es seguir adelante, apoyarnos nosotras entre familia, más que todo. Yo diría que básicamente eso. Y es que justamente cuando hablamos de la defensa de territorio-cuerpo, es porque en esa hermosa energía de las mujeres originarias tenemos ese hilo tejido de los cuerpos con la tierra, ¿verdad? Y es importante revitalizar los cuerpos. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte, Ana María? Pues bien, pues primero agradecer el espacio de acá del programa, ¿verdad? Yo creo que bien la palabra lo dice, ¿verdad? El pensamiento de nosotras las mujeres, y no digamos nosotras como mujeres indígenas, vemos la situación muy difícil, y desde ya, pues, cómo nosotras hacemos el respetamiento de nuestro cuerpo tierra. Uno, porque nosotras como mujeres, pues, nuestro cuerpo, nuestro territorio, pues de nosotras mismas está protegernos, y luego pues también de nuestra tierra. Lamentablemente pues en este caso lo que es el municipio de San Juan Zacatepec, departamento de Guatemala, pues vemos la difícil situación de cómo los megaproyectos han llegado, y en este caso la situación de San Juan Zacatepec es que es una minería a cielo abierto. Precisamente la empresa Cementos Progreso, pues ha habido muchas dificultades y sobre todo la violación a nuestro cuerpo tierra. Hemos sido ahí sí que con una lucha constante por parte de nosotras las mujeres. Hemos hecho varias manifestaciones, sobre todo a la defensa de nuestro cuerpo tierra, porque hemos visto que hemos tenido un estado opresor, en donde el gobierno ha descartado por segunda vez el estado de prevención, en donde ha llegado mucho el militarismo, ha habido mucho acoso, sobre todo a las mujeres, a las niñas, en donde eso nosotras prácticamente denunciamos, no solo a nivel de Guatemala, sino que a nivel de otros países, en este caso Costa Rica, en donde nosotras como mujeres seguimos constantemente en la lucha, haciendo comunicados, pronunciamientos, y sobre todo porque es nuestro cuerpo, porque primero está nuestro cuerpo, está la tierra, y está la tierra, estamos nosotras. Entonces, prácticamente esa es la situación. Y yo creo que unidas, no solo como mujeres indígenas, sino que como Ambia Yala, estamos para poder unificarnos, haciendo mucha energía positiva para poder hacer esta denuncia, y sobre todo pues también como desde nosotras mismas como mujeres poder hacer nuestras propias
defensa desde nuestro cuerpo tierra. Gracias, Ana María. Y es que justamente creo que esa, como es una lucha histórica de las mujeres indígenas, hacer la defensa de nuestro primer territorio, pues es con lo que nacimos, ¿verdad? Es esta corporalidad que reciben nuestras madres, las parteras, las comadronas. Y este cuerpo ha vivido muchas opresiones, ¿verdad? Muchas opresiones como el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el machismo. Y en esa hermosa defensa de nuestro territorio cuerpo para poder recuperar y defender, que se teje con la defensa de la tierra, contarnos un poquito, Telma, cómo las hermanas Maya Shortiz, en ese hermoso trabajo que están haciendo allá en la región Nororiente, cómo están haciendo esa defensa de territorio cuerpo. Pues es complicado, esa área está, es una área que está, lo tienen como corredor seco, ¿verdad? Es una área con alto índice de pobreza. Además de eso, pues están llegando los megaproyectos, están violando los derechos humanos, y como mujeres y como hombres también. Pero además de eso, nosotras hemos resistido, hemos luchado ante ese sistema patriarcado, ante ese sistema que nos suprime. Estamos reivindicando los conocimientos y saberes ancestrales. Nosotros decimos que para poder defender nuestro territorio tierra, primero tenemos que defender nuestro territorio cuerpo, ¿verdad? Porque debemos estar libres, debemos estar sanos para poder luchar ante ese sistema, ¿verdad? Nosotros como mujeres indígenas en esa área estamos haciendo nuestro huerto, nuestro traspatio, le decimos nosotros, nuestra área donde podemos tener nuestras plantas nativas, nuestras plantas comestibles y medicinales que nuestros abuelos nos han dejado, ¿verdad? Y que tenemos que reivindicar esa cosmovisión, esa pluralidad de los abuelos, ¿verdad? Es un conocimiento que nos han dejado nuestros abuelos y que tenemos que reivindicar, y para eso pues debemos de sanarnos con la espiritualidad de ellos para poder defender nuestro territorio, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, no estamos cuidando nuestra tierra también, así que es parte de eso también. Y justamente la hermosa sabiduría de las hermanas Bribris, las abuelas, porque son las mujeres las que aportan esa hermosa energía vital del clan, que son mujeres que han acompañado, y yo creo que eso es también hermoso, conocer y saber que son mujeres también las que acuerpan de manera potente la defensa territorial, la defensa territorio-tierra. Entonces, ¿cómo nos podrías compartir, Roxana, esa lucha histórica de las mujeres hermosas de Salitre, mujeres que también nosotras desde nuestros espacios territoriales estamos acuerpando? Bueno, nos regimos por clanes, ¿verdad? Que lo heredamos a través de las madres. Se pierde ya cuando se pierden en los hijos del hombre, ¿verdad? Pero así es como nos podemos identificar. Es mentira que podemos ir y comprar un clan, o podemos decidir o podemos pedir pertenecer a cierto clan. Eso es falso, ya que nosotros nacemos con el clan heredado a través de las madres. Yo diría también que en los pueblos originarios no había tanto machismo o tanta diferencia entre hombres y mujeres, porque incluso en nosotros y en los otros territorios hay bailes sagrados que hacemos donde se representa el valor del hombre y la mujer. No hay esa, como esa superioridad de si es hombre o es mujer. Los dos trabajamos hombro a hombro, con igualdad. Igual ahorita estamos haciendo, bueno, la lucha de la defensa de la tierra, en el cual les enseñamos a los niños, hombres y mujeres, a sembrar, a valorar, a querer, a cuidar
en sí lo que hay, ¿verdad? La naturaleza y todo. Y lo hacemos como nuestros mayores nos enseñan, a que todos en familia, todos juntos. En el caso de nosotras, pues yo pienso que somos bendecidas en ese caso porque crecimos solo con mi mamá y a pesar de que ella no sabe leer ni escribir, pues Dios le dejó otras sabidurías y fue enseñarnos a nosotros a querernos como hermanos, a luchar por la tierra, a sembrar, a cuidarnos mutuamente y que nosotros transmitamos eso a los demás. Entonces yo pienso que esa manera que tenemos los indígenas o los pueblos originarios de querer y cuidar ha sido en conjunto. Sí, cada verdad, cada juega un rol importante el papel de la mujer, porque es con quien estamos creciendo, quien nos cuide, quien nos guía y yo diría que es para formarnos y cuidar la tierra. Sí, y es que justamente estamos dialogando respecto de recuperación y defensa de territorio cuerpo, ¿verdad? Porque como hemos sido tan violentadas y hoy en este contexto actual en los territorios indígenas donde vivimos, resulta que el patriarcado como sistema histórico de opresión sobre la vida, sobre nuestros cuerpos y sobre la tierra, hoy está en una etapa neoliberal. Y esa etapa neoliberal atenta contra la tierra y por lo tanto también atenta contra nuestros cuerpos que allí vivimos. Pero esta etapa neoliberal es bien fuerte porque es un machismo expresado fuerte. Si miramos quiénes son la cara de los empresarios o de las transnacionales, van a ser grandes inversionistas y empresarios multimillonarios del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Cashlanes, como decimos, Sicua, como dicen las hermanas, ¿verdad? Y entonces, ahí hay una figura patriarcal, el hombre heterosexual, blanco, ¿verdad? Colonizador. Entonces, es muy fuerte lo que pasa. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos? Yo creo que también es importante dialogar respecto de la criminalización, la judicialización y el machismo cotidiano que estamos viviendo las mujeres defensoras de territorio, cuerpo y tierra. Porque, por ejemplo, en el caso de las hermanas de San Juan, también acompañan casos de violencia contra las mujeres y particularmente violencia sexual. Entonces, ¿nos puedes compartir un poco cómo es haciendo la defensa territorio-tierra, pero también estamos haciendo la defensa territorio-cuerpo con este acompañamiento? Y tal vez lo otro es, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para que las hermanas y compañeras levanten el cuerpo, levanten el espíritu? Porque vivir en este tiempo es bien complicado, es bien jodido para nosotros como mujeres indígenas, con todo el racismo, todo esto, ¿verdad? Horrible que vivimos. Estamos. Entonces, si te parece, Ana María, lo compartimos contigo y regresamos otra vez contigo, Roxana. Claro que sí, como ya tú lo decías, Lorena, estamos ahí ante este estado opresor y excluyente, sobre todo, y racista, sobre todo, como pueblos indígenas, pues, ahí sí como nosotras como asociación pues trabajamos muy fuertemente el tema de los derechos humanos y un tema muy específico que trabajamos pues es el apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia. Y decimos sobrevivientes de violencia porque al momento que ellas pues llegan ahí con nosotras a buscar el apoyo, pues desde ya ellas ya son sobrevivientes porque dan un paso ya más para poder denunciar esos hechos que tienen contra este agresor. Pues nosotras como AHIMS pues estamos ahí apoyando a muchas mujeres, sobre todo mujeres del área rural y mujeres específicamente que hablan el idioma cachiquel. Nosotras les damos acompañamiento, contamos con una abogada, ahí
civil, y en donde le damos todo el acompañamiento, también el apoyo psicosocial, donde podemos poder apoyarlas ellas, y el apoyo psicosocial es desde nuestra cosmovisión, desde sanar nuestros cuerpos de toda esa violencia psicológica, verbal, económica que viven las mujeres. Entonces desde ya les damos una pronta atención desde cómo nosotras podemos hacer el apoyo mutuo de mujer a mujer, de cómo nosotras podemos apoyarnos desde ya con las plantas medicinales, una vela, el complemento de la tierra, el juego, también lo que es los aceites y sobre todo la música, ¿verdad? Entonces les damos una atención especial a las mujeres cuando llegan en crisis, y luego pues les damos todo el acompañamiento, el proceso legal que se requiere, vamos a poner la denuncia y luego. Pero algo muy importante que también es importante decirlo, de que no solo se ha vivido la violencia que es el machismo, que es en el hogar, también se ha vivido lo que es esa violencia de criminalización, opresión ante un Estado, ante todo esta, a estos proyectos que han llegado, las invasiones que nos han hecho, también lo que está la violencia sexual de parte de militares, ¿no? Entonces, cuando tú defiendes la tierra, pues también te violan tu cuerpo. Sí. Entonces, prácticamente ha habido mucha violación sexual, ha habido mucho acoso sexual de parte de policías, de la PNC, de parte de los militares. En este caso, cuando el Estado decreta estado de excepción, entonces ahí es cuando también, y no solo han violado nuestro cuerpo, han violado nuestro territorio. Cuando tuvimos el estado de prevención, pues también ahí sí que mataron todas nuestras siembras, lo que es el cultivo, nuestras frutas, ahí sí que nuestro cultivo, lo que, bueno, San Juan Zacatepec se caracteriza por ser tierra de las flores, en donde muchos hermanos probablemente de acá también van a ir a comprar flores allá. Y el año pasado pues también los militares ingresaron a los jardines, donde ellos ahí pudieron hacer lo que ellos querían, defecaron, se comieron nuestros frutos. Prácticamente hubo mucha violación, y sobre todo mucha violación y mucho acoso sexual hacia las mujeres. Y de hecho es que nosotras pues hicimos ahí sí que todo el proceso legal. Lamentablemente, como te decía, ¿verdad?, vivimos ante este Estado que realmente excluyente y opresor, que ahí sí que ellos no toman en cuenta nuestras demandas, nuestras denuncias, los dejan pasar y prácticamente solo les favorecen, en este caso a la oligarquía, ahí sí que a otros países que realmente pues ellos saben negociar. Muchas gracias, Ana María. Yo creo que son elementos vitales de por qué las mujeres seguimos diciendo la defensa de territorio cuerpo, porque somos las que ponemos el cuerpo en la línea frontal del ataque. Y nuestros cuerpos están viviendo criminalización, judicialización, riesgos, ataques y amenazas. Varias de nosotras somos acompañadas por entidades internacionales de protección, por el trabajo político que hacemos. El caso Hermanas de Salitre, una persecución inminente, grave, ¿verdad? Y por eso es que nos estamos acuerpando también entre hermanas de la región en Adyayala. Entonces, ¿qué nos compartes tú, verdad, también de esta parte, de esa importancia de acompañar y recuperar los cuerpos ante esta inminente amenaza que estamos viviendo por la defensa tanto del cuerpo como de la tierra? Hemos acompañado a varias mujeres, porque es complicado, como tú dijiste, desde la historia de la colonización, a las mujeres en el área de Chotín, bueno, a todos creo, les han dejado ese miedo, ¿verdad? Que tengo miedo a denunciar algo, o a veces no, ellos no miran, no visualizan esa amenaza por parte del esposo o por parte de otras personas, ¿verdad? Entonces, hemos llevado un proceso también, ahí en ese caso, el autocuidado con las mujeres, uh-huh. Un proceso de capacitación, y como ellos tienen que visualizar los ataques, las amenazas, la violencia ante sus esposos también, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas mujeres han adelantado, se han valorizado en ese caso, ¿verdad? De adelantarse y decir, bueno, yo ya no aguanto más, basta ya de violencia, y a poner la denuncia. Y como mujeres ya tenemos mucha confianza con ellas, con todas, muchas,
compañeras indígenas nos buscan, ¿verdad? Y hay otra compañera que también, y hay otra compañera que es abogado y que nos acompaña en los procesos legales. Y las compañeras siempre nos buscan mujeres como confianza, ¿verdad? Bueno, la confianza entre las mujeres, nos cuentan los problemas y le decimos, bueno, que se decide, ¿verdad? Que si ella puede poner la denuncia, porque a veces las mujeres por el miedo ellos no ponen la denuncia, ¿verdad? Claro. Entonces llevamos un proceso de diálogo también ahí, ¿verdad? Le hacemos a saber que lo que están haciendo con ellos, pues, es violencia, ¿verdad? Uh-huh. Y amenaza, y llevamos un proceso legal. Bueno, en mi caso también, ¿verdad? He sido criminalizada, amenazada por empresas megaproyectos, ¿verdad? El 12 de septiembre fui amenazada con mi familia, yo misma. Me pusieron el arma en la cabeza, ¿verdad? Es fuerte eso, porque además que tú apoyas mujeres indígenas, sos parte de eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues gracias a la Madre Tierra y a la fuerza de la espiritualidad de los abuelos y a las organizaciones y compañeros indígenas, me han apoyado mucho en eso, ¿verdad? Pero también hemos apoyado un proceso con las mujeres indígenas, ¿verdad? Pero además de eso, estamos amenazados también, como decía la compañera, y en ese caso invadidos por agroquímicos, que también nos jodan nuestros cuerpos. Ya actualmente, pues, en las comunidades indígenas y a nivel nacional, pues, ya no comemos a veces saludable. Mucho empaque de químico, ya no comemos saludable. Claro. Entonces, eso también nos perjudica a nuestro cuerpo como mujer indígena. Y es que justamente es tan complejo, venimos de territorios complejos, venimos de territorios donde nuestros cuerpos están criminalizados, venimos de territorios donde el Estado no responde, ¿verdad?, para la protección y seguridad de las mujeres. Venimos de países donde ocupamos los primeros lugares a nivel mundial, con los rangos altísimos por femicidio. Venimos de países con una riqueza enorme de bienes naturales saqueadas, por eso le llamamos la nueva forma de colonización, la neocolonización, ¿verdad?, de nuestros territorios. Venimos de territorios militarizados, y entonces ahí es donde también el feminismo comunitario, la red de mujeres sanadoras del feminismo comunitario en Guatemala, con esta propuesta de cómo sanar y recuperar nuestro territorio cuerpo-tierra, nos convoca y nos invita a cómo desde nuestras espiritualidades, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras ancestras, son hermosas mujeres que han acompañado nuestras vidas y a nuestros pueblos, también hay abuelos, por supuesto, que acompañan la vida y que nos acompañan con sus sabidurías para poder levantar nuestros cuerpos. Nosotras hemos ido abrazando como esos caminos de recuperación de saberes ancestrales de las mujeres. Y entonces ahora, desde la oralidad, desde la medicina, desde la astrología y la astronomía que armonice nuestros cuerpos, desde los puntos cardinales y los caminos, las hierbas, las aguas, los baños, las formas colectivas de descanso de las mujeres, el ocio, la recreación, son maneras también que nos convocan, ¿verdad? La interpretación de nuestros nahuales con las hermanas mayas, las hermanas de Salitre, acercarnos al espacio de las hermanas junto con las abuelas y su sabiduría. Caminos hay para recuperarnos estos cuerpos en la defensa de nuestros cuerpos y de la tierra. Con todas las formas de violencia sexual, con todas las formas de violencia colonialista, patriarcal, racista que hemos vivido, maneras hay de recuperar, porque también hay energía vital en los cuerpos para recuperarnos para la vida. Y en esa hermosa red de la vida es que nos convocamos. Y vamos a ir cerrando este espacio hermoso de diálogo, valorizando y reconociendo sus saberes, saludando a las hermanas de los territorios que vienen y se tejen con ustedes, y agradecer a todas y todos por haber compartido este espacio y este programa. Muchas gracias.